Ongi etorriak denak, eskerrik asko etortzeagatik, batzuk urrundik, heldu dira ikusten dudanez, eta eskerrik asko Gernikako udalari antolatzeagatik, ez bakarrik gaurko aurkezpena, baizik eta baita ere atzoko aurkezpena. Gernikako udalaren sorospenaren gabe ez genuen gaur izango ez liburu hau atzo aurkeztu genuena, ez igaz aurkeztu genituen beste bi liburu horiek. 129 testigantza eta Egur Txikiren historiaren zabalkuntza. Bestalde, baita ere eskerrik asko Gernikako museoari egiten duten lanagatik. Urteetan eta urteetan hartutako eta landutako hainbat eta hainbat dokumentu biltzeagatik. Dokumentu horiek gabe ezin izango genuke gaur Gernikako historiaren berri izan, ezin eskoa izango zen. Gutxi gora bera dira 30 artxibo munduan zehar landu dituztenak eta bertatik ekarri dituzte dokumentu asko, hamarka milaka dokumentu. Eta hori esker gaur egun badakigu askoz gehiago Gernikako onbaketari buruz. Decía que este acto se está celebrando gracias al Ayuntamiento de Gernika y al Museo de la Paz, al Ayuntamiento de Gernika por su apoyo a estos eventos y los que tuvieron lugar el año pasado, que hicieron posible que se publicaran los libros que estamos dando a conocer, y también al Museo de la Paz de Gernika por recuperar miles y miles, decenas de miles de documentos a todo lo largo y ancho del mundo, gracias a los cuales hoy en día contamos con muchísima más información y podemos tener una idea un poco mejor de lo que ocurrió aquel 26 de abril. Por otra parte, también quiero agradecer a una editorial que publique, que reedite la obra de Southworth, una obra muy voluminosa y tal como hoy está el mercado, no es fácil publicar una obra de este tipo, y a Ángel Viñas por el interés que ha mostrado en dar a conocer de nuevo esta obra, que hace pues 40 años fue una revolución en lo que se refiere a la historiografía, en concreto sobre el bombardeo, pero que sigue siéndolo, porque hay muy poco que decir, que aportar hoy en día sobre la mentira del franquismo que no está en este libro. Hemos encontrado más documentación, pero en ningún punto, en ningún momento, digamos, niega o nos obliga a reescribir lo que en su día escribió Southworth. Por lo tanto, bueno, dicho esto, he hablado antes con Ángel y tenemos muchas cosas que decir, muchos aspectos en común que tratar. Yo no voy a hablar de un común amigo nuestro, el general Salas, eso voy a dejar que lo haga él, pero voy a hacer una introducción sobre las corrientes historiográficas en las cuales irrumpe este historiador, y bueno, explicar un poco cómo se ha llegado a esto, a esta historiografía neofranquista, llaman algunos, reduccionista, revisionista, desmitificadora, se la llamó de muchas maneras. La negación es consustancial al crimen. Cuando una persona comete un crimen, tiene que mentir y tiene que negar ese crimen. Una atrocidad como la que ocurrió aquí, un bombardeo como el que ocurrió aquí, había que negarlo. Y por lo tanto, el régimen responsable de aquel crimen, de aquella atrocidad, lo negó. Y lo negó durante 40 años, porque es el tiempo que ese régimen estuvo en el poder. Durante todo ese tiempo, hablar del bombardeo de Gernika estuvo prohibido. Y por lo tanto, no se escribió ningún libro aquí sobre el bombardeo. Mencionar el bombardeo era delictivo, aunque no había ninguna ley que lo prohibiera, pero lo era, porque mucha gente fue castigada por hablar del bombardeo. No digamos ya si se hubiera imprimido algo sobre el bombardeo. De cualquier color, no hubo bombardeo durante 40 años, y eso es lo que la historiografía oficial mantuvo. Y sobre eso trata el libro de Southworth. El problema es que cuando se mantiene una mentira durante 40 años, una mentira oficial, una mentira soportada por los medios de comunicación, por la historiografía oficial del régimen, por la censura, por toda la maquinaria represiva de un régimen dictatorial como aquel, da lugar a una corriente reduccionista. Es imposible cambiar una sociedad de la noche a la mañana. Y de aquel negacionismo original que impulsa el régimen franquista, gracias a la documentación que hemos encontrado este verano, sabemos que la primera persona que ordenó negar el bombardeo de Gernika el 27 de abril a las 7 de la mañana fue el general Franco.
Él fue el artífice de la mentira. No fue Mola, no fue nadie más que el general Franco. Se han encontrado muchos documentos que implican al general Franco también en la orden de ataque, pero esa es otra cuestión. Cuando muere el general Franco, el caudillo, se inicia una etapa de democracia, pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. Hay muchos historiadores todavía anclados en la historiografía de aquel tiempo. Y este es el inicio de la escuela reduccionista. En este caso no se trata de negar que se hubiera bombardeado Guernica. Ya en 1975 era ridículo negarlo. Pero sí se puede reducir todos los aspectos del bombardeo. ¿Qué es un bombardeo? Un bombardeo es básicamente una orden de ataque en virtud de la cual se lanzan un número de aviones sobre una población que lanzan una serie de bombas a causa de las cuales se destruye una determinada porción de una localidad, de una zona, y a consecuencia de la cual mueren un cierto número de personas. Todos y cada uno de estos aspectos fueron reducidos. En este caso, si examinamos los puntos uno por uno, podemos decir que la versión que defiende el general Salas Larrazábal es que el mando franquista no sabía nada, que Franco en concreto no tenía idea de que Guernica fuera a bombardear, que fue una cosa de los alemanes, que actuaron por su cuenta. El número de aviones que actúan en Guernica no sobrepasa los 45, porque, dice él, los cazas no ametrallaron el casco urbano de Guernica, sino que actuaron en los alrededores, y por lo tanto no se puede considerar que 15 cazas que estuvieron aquí ametrallando a menos de medio minuto de vuelo de Guernica actuarán en el bombardeo de Guernica, y por lo tanto los elimina. Si nosotros sumamos el número de aviones que él nos da en su libro, a los que él dice, a 45, nos dan 60 aviones. Pero cuando llega al cálculo final se remite a 45. ¿Por qué? Porque elimina estos cazas que al parecer no atacaron Guernica sino los alrededores, lo cual tampoco es del todo cierto, o al menos no está fundamentado en documentación alguna. ¿Cuántas bombas se tiraron? Bueno, pues depende de los aviones, porque no nos han llegado los registros de cuántas bombas se utilizaron, bombas alemanas, en este caso contra Guernica. Por lo tanto, el cálculo lo tenemos que hacer basándonos en el número de aviones que participaron. Basándonos en ese número, en su día, calculamos que el número de bombas rondaba entre las 31 y las 41 toneladas. El general Salas defiende que no fueron más de 28 toneladas. Hay autores que incluso han defendido que no pasaron de 12 las toneladas de bombas que se lanzaron sobre Guernica. Hace dos años apareció un documento, gracias a la profesora Schuller Springorum en Alemania, en el cual un informe interno del ejército alemán, firmado por el propio Richthofen, en el cual afirma que sobre Guernica se lanzaron 31 toneladas de bombas. Eso quiere decir que al menos se lanzaron 31, porque en ese mismo informe el propio Richthofen dice que en Guernica murieron 50 personas, lo cual sabemos que no es así. Él sabía entonces que no era así porque las cifras se dieron a conocer. Por lo tanto, es un informe reduccionista en sí mismo. Eso quiere decir que al menos se lanzaron 31 toneladas de bombas. Eso hoy en día está el documento aquí en el centro de documentación, no se puede rebatir. Hablar de menos bombas que 31 toneladas es hablar en contra de la documentación que tenemos, sin soporte alguno. En cuanto al número de muertos, también hay, bueno, un gran debate. No voy a entrar en eso en detalle, pero bueno, el general Salas defiende la tesis de que el número de muertos equivale al número de cadáveres que se han rescatado, que se han registrado, lo cual no creo yo sea una ecuación correcta. En cualquier atrocidad que haya ocurrido en cualquier parte del mundo, el número de cadáveres, sobre todo teniendo en cuenta que en este lugar el régimen imperó durante 40 años, se ocultan, no se registran y se hacen desaparecer. Por lo tanto, no podemos basar el registro solo en eso, hay que tenerlo en cuenta, pero no se puede basar el registro de decesos simplemente en el número de cadáveres que hemos sido capaces de recuperar. El reduccionismo no es una cuestión del bombardeo de Guernica. Eso se da en la historiografía de cualquier atrocidad que haya tenido lugar en cualquier parte del mundo. De hecho, en los estudios de genocidio de Comisión de Atrocidades se habla de las siete mentiras. Las siete mentiras del reduccionismo. ¿Qué son? Fijaros. Murió muy poca gente. La primera mentira.
No se da en el caso de Guernica únicamente, se da en el caso de Grozny, se da en el caso de cualquiera de los miles de bombardeos que tuvieron lugar en Vietnam, se da en el caso de la Segunda Guerra Mundial, todos y cada uno de los bombardeos que tuvieron lugar en la Segunda Guerra Mundial, se da en el caso de Hiroshima, se da en el caso del Lídice, en todos y cada uno de los casos hay alguien ligado a los ejecutores de la atrocidad que niegan que en ese lugar murieran X personas, sino muchísimas menos. En todos y cada uno de los casos. La siguiente mentira es que no había gente en ese lugar. La razón por la que no murió mucha gente es porque en ese lugar no había mucha gente ya de entrada. Y eso nos trae a la memoria todas las tesis que hemos oído y hemos leído acerca de que en Guernica no se celebró ningún mercado, que no era día. Era día de mercado, pero había muy poca gente porque era tiempo de guerra, había escasez de alimentos, etc. Todas esas razones son razones para que hubiera más gente en el mercado. Precisamente porque estaban en busca de comidas, de alimento. Gente estaba siendo evacuado, trenes, el gobierno vasco puso trenes para que viniera gente de Bilbao a Guernica en busca de alimento. Alimento que no había en Bilbao, pero que sí había aquí. Ese día había mucha gente en Guernica. Tenemos más de 32 testimonios que hablan, entre ellos el propio alcalde de Guernica, que dice que aquí había entre 10.000 y 12.000 personas. Varían las cifras. No hay nadie que en aquel tiempo testificara de forma libre, etcétera, que hubiera menos de 10.000 personas en la villa aquel día. Pero esta es otra de las mentiras, repito, de cualquier atrocidad, no es algo excepcional en el caso de Guernica. Otra de las mentiras del reduccionismo es que no había una dirección central. No había una dirección central. Nadie es responsable directo de lo que ocurre, en general, en estos casos. En el caso que nos ocupa, Franco no sabía nada. Fue una idea de los alemanes que operaron en contra de los protocolos de actuación que se habían firmado entre los tres ejércitos, español, rebelde, alemán e italiano, y que, bueno, actuaron por su cuenta. Si vamos, por ejemplo, a cuestiones como la del Lídice o incluso los campos de concentración tomados en general, resulta que hay autores hoy en día que defienden que Hitler no sabía nada, incluso Himmler. ¿Por qué? Porque bueno, no hay documentos firmados por estos personajes, generalmente las órdenes se dan de forma oral. En las partes de guerra de aquel tiempo, si los vemos, están aquí en el archivo, se hacían de acuerdo con un formulario que había que rellenar. Y ese formulario permitía poner, tachar, digamos, el número de orden y escribir al lado verbal, porque muchas de las órdenes que se daban eran verbales, no se escribían, sobre todo estas, y mucho menos firmar. ¿Cuántas órdenes de este tipo firmó Franco en el conjunto de la guerra? ¿Quién ha visto una orden firmada de esta naturaleza por Franco? Yo no, ni una. Bueno, pero basándose en esto y utilizando un poco, bueno, una metodología que, con la cual yo no comulgo, se afirma que Franco no sabía nada. De dicho de otra manera, si queremos demostrar que Franco sabía algo, parece que necesitamos dar con un documento en el cual se diga bombardear Guernica firmado Franco. Pero si afirmamos que Franco no sabía nada, al parecer no hay que mostrar ningún tipo de documento. Eso a mí no me casa. Sobre todo si tenemos en cuenta que el artículo número 3 de la orden de operaciones de actuación de las tres fuerzas aéreas, el artículo número 3 era: aquí no se tira ninguna bomba que no ordene el cuartel general del Generalísimo. Artículo número 3. Está también ese documento en el archivo de Guernica. Pero esta es una de las cuestiones del reduccionismo. No había dirección central. Se me ha olvidado citar, aquí lo tengo apuntado, que en el caso de no había mucha gente o murió muy poca gente, la mentira es muy temprana. Por ejemplo, el propio Richthofen dijo: se hallaban muchos fuera, en una fiesta, refiriéndose a Guernica. Había muy poca gente en Guernica en ese día. Eso lo dice Richthofen en agosto de 1937. Miente. En el caso de que no fue intencional, no solo, esta es otra de las mentiras, en el caso de que no solo no había una dirección central aquel día, o sea que Franco no sabía nada, etcétera, sino que además no fue intencional. Los alemanes no pretendían hacer lo que hicieron, lo que acabaron haciendo. Se les fue de las manos, dice Salas Larrazábal. Pero es que ya Galland había dicho que fue un terrible error. Fue un error. No queríamos hacer eso. Es algo que ocurrió, desgraciadamente, una desgracia, pero no es algo que estaba planeado. Cualquiera que sepa algo de operaciones militares sabe que para movilizar 60 aviones,
hay que planificarlo con al menos 3 semanas de antelación. Eso no sea, y sobre todo si estamos operando con 3 ejércitos diferentes y en 3 lenguas distintas y con 3 mandos diversos. Eso no se ejecuta de un día para otro, y de hecho hemos encontrado numerosa documentación de Sperle en los archivos de Villaviciosa de Odón, en los cuales él se queja de que le avisan solo con 4 o 5 días de antelación para lo que tiene que bombardear, con solo 4 o 5 días de antelación, y eso no le da tiempo a él para preparar las cosas con el debido tiempo. Todo estaba medido quirúrgicamente en el caso de Guernica, porque Guernica no fue un bombardeo, solamente un bombardeo, fue un experimento de guerra, y por lo tanto todo tenía que estar meticulosamente medido, los horarios, las cargas, etcétera. Un terrible error. Otra de las mentiras o de las, en fin, de las excusas del reduccionismo es: esto no fue un crimen. Fue una atrocidad, pero no fue un crimen. Hay una diferencia notable entre ambos términos. Una atrocidad es una barbarie, un acto de barbarie. Un acto, un hecho, un evento en el cual se pierden vidas humanas, se aniquilan, se destruyen vidas humanas. Eso no quiere decir que eso, en ese momento, constituya un crimen. De acuerdo con el derecho internacional, hoy, una dictadura no es un crimen. Aunque pueda parecer irrisorio, no lo es. Hoy en día bombardear no es un crimen, bombardear desde el aire no es un crimen, es un crimen matar civiles, de acuerdo con la legislación internacional, pero bombardear desde el aire no hay ninguna, ni una sola ley que lo prohíba. Por lo tanto, hay autores que, amparándose en la letra del derecho internacional, pues se refieren a este tipo de actos como una atrocidad, pero no como un crimen. Lo que ocurrió en Guernica, el bombardeo de Guernica, no fue un crimen, fue una atrocidad. Bueno, en este sentido, lo cierto es que la legislación internacional de aquel tiempo era muy limitada, y por lo tanto es muy difícil asegurar que el bombardeo de Guernica fuera efectivamente, de acuerdo con la legislación internacional, un crimen. Lo que sí sabemos es que fue una violación del acuerdo de no intervención, eso desde luego, y eso ya lo convierte en un crimen internacional. Con el derecho internacional en la mano. La primera norma que prohíbe los bombardeos aéreos, pero que hoy no está en vigor, está obsoleta, se pasó en 1899. Para 1899 eran tantos los bombardeos aéreos que la arena internacional, en aquel tiempo todavía no existía ni siquiera la Sociedad de Naciones, pasó esta norma, esta convención de la Haya, diciendo literalmente: se prohíben los bombardeos aéreos, se prohíbe bombardear una ciudad desde el aire. Pero no se cumplió. Otra de las mentiras, y con esta termino, es que se suele repetir bastante que no eran monstruos, que estas personas no eran capaces de hacer algo así, que eran seres humanos. Nadie lo niega. Cualquier atrocidad la comete un ser humano contra otro, eso es una atrocidad. Y desde luego se han cometido atrocidades mucho mayores, ¿verdad?, de las que ocurrieron aquí. Si analizamos la historia de la Segunda Guerra Mundial, bombardeos aéreos o matanzas en tierra o en el mar, la actividad de los submarinos en el Atlántico, etcétera, tenemos atrocidades sin fin, y en muchas de ellas murieron muchas más personas, y todas ellas, todas y cada una de ellas, las cometieron seres humanos. Pero claro, seres humanos educados en la guerra y para la guerra. Los pilotos que bombardearon Guernica, no todos, pero la mayor parte de ellos, tenían entre 20 y 23 años. Eso quiere decir que habían sido formados en escuelas militares alemanas, nacionalsocialistas, que habían sido educados en los principios del nacionalsocialismo, y cuando vinieron aquí de verdad creían que estaban luchando contra el demonio. Y eso hace que el ser humano mate, y con mucha facilidad. Eso desgraciadamente es algo que hemos visto y podemos, en fin, corroborar leyendo cualquier libro de historia. Por lo tanto, estas son un poco las claves del reduccionismo, y desde un panorama general. Ahora voy a dejar al profesor Ángel Viñas, que ha tenido la amabilidad de venir con nosotros, de estar con nosotros 3 días, 3 días agotadores. Hemos estado prácticamente trabajando pues 12 horas al día y hablando 14. Y hemos grabado, hemos escrito, hemos comentado, hemos hecho de todo.
Y él, bueno, va a hablar de Southwos, que en definitiva es el autor que destapa la mentira del franquismo y que trata sobre cómo tratar desde el ámbito de la historiografía una atrocidad como la que ocurrió aquí. Eskerrik asko.